Gerardo, pues bueno, por segundo año consecutivo te llevas el campeonato en charro completo. ¿Cómo te sientes? Pues muy orgulloso del esfuerzo. Gracias, compadre. Pues me siento muy orgulloso. Yo siento que un poquito sufrida la charreada, pero al final yo creo que se dieron las cosas y gracias a Dios. Prácticamente ya casi con un paso para el siguiente estatal y obviamente defender a Chiapas, tratar de defender a Chiapas. Hay que prepararse para hacer las cosas bien. Primeramente Dios, estaremos en el campeonato nacional. En lo grupal, en la semifinal no le salieron las cosas sin las cabeza, pero yo creo que el segundo total podría ser definitorio para ustedes. Yo creo que pues todos tenemos charreadas buenas y charreadas malas, pero pues sí, como digo, hay que prepararse para lo que viene. ¿Algo más que decirse de este año? Le doy gracias a mi papá por todo el apoyo que me ha dado y lo que me ha enseñado. Muchísimas gracias, gracias. Gracias. Yo soy que me ponga la cámara así.